3-2-1, estás es en la transmisión de Loco del Peluso. Y amigos, hoy el tema de hoy se va a tratar. ¿Qué onda con el aceite de la transmisión estándar del Chevy C3, Chevy C2 y de los Chevys? Y se si dan cuenta, aquí tengo el original. Ahí está el respiradero con el embudo. Porque este, el Api GL5 de Castrol y el GL4, traen la boquilla delgada. Y este no lo trae la boquilla delgada. Por lo consiguiente, tengo que poner un embudo. Oye, peluso, si ¿sí le pongo, puedo poner el Api GL4 y el GL5. Y es más grueso. Se si dan cuenta, este se ve grueso. Hasta, hasta como lo pateo. Se ve como manteca. Pero el original, el original es sintético y es delgado. Si se dan cuenta que está. Dice fluido de transmisión y de hecho no dice aceite. Dice fluido de transmisión, líquido de transmisión, viscosidad. Y de hecho es para, esta, para, dire, para, para transmisión estándar. Y si se dan cuenta. Dónde está Peluso. Dónde está la boquilla. Es aguadito. Ahí está. Si se dan cuenta. Véanlo. Véanlo. ¿Dónde estás Peluso? Grábale Peluso. Grábale. Se ve, se ve aguado igual así vamos a ponerle en el embudo si dan cuenta es aguado es aguado por la viscosidad por eso igual es el problema cuando le ponen le ponen así fluidos eh, aceites porque este es fluido dice si dan cuenta es fluido pero es aceite son, no, que no es aceite, es fluido de transmisión, aceite sintético y no es para la, la automática, si dan cuenta, dice, hace, hace del co-transmisión fluido de sincronización, es designado de las especificaciones para General Motor, manual de transmisión, es sintético, eh, manual, transmisión manual, ahí está, aquí lo dice, aquí lo dice, donde está mi dedo, transmisión manual. Todo el Chevy lo lleva a este, luego por eso. Luego cuesta trabajo. Si sí puedes trabajar con el GL5, con el GL4, pero le cuesta trabajo. Y le vas a bajar el tiempo de vida a la transmisión. Y aquí está la evidencia de que es más aguadito. Es más aguadito, miren. Es más aguadito. Ahí se lo estoy echando, se lo estamos echando. Si se dan cuenta, esta zona como clic, 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 clic. clic. Pero bueno, ahí está la transmisión de Peluso por el otro lado. No porque vas a llenar la manguera de aceite. Y ahí hay que esperar a que, que baje por lo siguiente. Seguimos con la tradición. ¿Y para qué estabas leyendo en inglés, Peluso? Si está traducido en español. Ay, cómo eres, menso Peluso. Gracias. El fluido de la transmisión Acedelco está diseñado específicamente para ser utilizado en transmisiones manuales de General Motor. Este fluido de la transmisión con mezcla sintética tiene excelentes propiedades de lubricación, no se descompone, puede soportar altas temperaturas y funciona bien a bajas temperaturas. ¿Qué precio tiene? Entre 500 y 800 pesos, más o menos, pero es el que se, se especifica que lleva. Ahí estamos a ponerle, igual por el respiradero de la transmisión, ahí está, lo estamos haciendo. Lo llenamos y esperamos a que baje, no le eches a la manguera peluso, ahí está. Y nos esperamos a que vaya bajando, a que vaya respirando Y pues ahí está de acedelco Porque el GL5 y el GL4 Luego cuando hace frío Cuesta un montón de trabajo meter las velocidades Cuando más cuando está frío Porque es un aceite, ya les dije, miren Está viscoso, nomás vean el centro Dicen viscoso pero sabroso <risa> Carmela <risa> Pero bueno, ahí está y si se dan cuenta, se ve hasta como que el color diferente, pero se ve. Y no huele tan apestoso como el GL5 y el GL4. Es que Peluso lleva el GL4. No sé por qué le estás metiendo el GL5 porque no lo venden en México. Por eso le agradecemos a Mercado Libre que lo surta también. Igual lo están vendiendo en Coacalco, pero me dio flujerera a Coacalco. Y lo pedí por Mercado Libre. Y ahí está. Deben entrar bien suavecitas las. las, las las velocidades, ahí está. ¿Cuánto le pones? De hecho, si vacías toda la transmisión, la desmontaste. Eh, lleva 1.5 litros, no le pongan más. Si es relleno como ahorita, nada más con un litro. Con un litro, el Chevy lleva un litro nada más, un litro. O sea, por eso sale barato. Te amo, Chevy. Por eso amo el Chevy, porque es barato. Es barato entre lo que cabe. Y pues, obvio que este aceite dura un montón porque es sintético. Pero que, de que se debe cambiar, se debe cambiar también. ¿Cada cuando, Peluso? Pues yo le echo que cada embrague. Eh, porque si sí dura bastante, si sí hay que rellenar, hay que rellenar. No se pueden mezclar el API GL5 y el API GL4. Eh, ¿Cuál API? ¿El GL5 Peluso? ¿El GL5? Eh, si sí es que es API GL5. Ah, perdón. El API GL5 no se puede mezclar ni el GL4 con este sintético. Si quieres rellenar, vas a tener que comprar esto. Es la bronca de este aceite. Y ahí también yo mandé a pedir un API GL4. Vamos a estar y un GL5 por Mercado Libre. Gracias, Mercado Libre, por sacarnos de la pobreza y patrocinarnos. Eh, recuerden que estamos en el buen fin. ¡Ay, peludo, ya te estás vendiendo! No, más estoy diciendo lo que me conviene. Porque así nos, pa nos patrocinan más. Y ahí está el litrote, el litrote. De fluido de transmisión, y yo no digo es que es aceite, ahí dice eh, eh, a fluido de transmisión, así porque luego llegas a la refaccionaria y, como decimos otra vez, por último, viscosidad, le dices oye, dame un fluido de transmisión, hace delco, viscosidad 41.6, y de hecho, también igual esta te, te la puedes piratear porque es el mismo de Motocraft en viscosidad para la Ford Courier y para varios, igual en Honda. Le doy un tip ahí porque me caen bien a los que nos siguen. Saludos a Ricardo López, eh, a Ricardo López. Pescaste, <laughs> a mi amigo Rocky ya, dile a tu esposa que te deje salir a Rocky Balboa, no sé dónde anda, igual al Roy, al mandilón de mi amigo Roy, también mi compadre, qué amigo es mi compadre el Roy y al Fermín la porra te saluda Fermín, una porra te saluda de Peluso TV, también igual si quieren que les mandemos saludos de la porra te saluda Fermín. Ya se imaginarán. Pero bueno, así como en el estadio Azteca, cuando juega la América con el Cruz Azul o el Chivas. Así estamos. ¡Uh! La porra te saluda, Vermin. Pero bueno, ya saben que estoy re loco. Pero ahí está la transmisión de que llevo un nitrote. Y pues ahí está ya. Uh, el aceite sucio, pero ahí está Y vamos a estar subiendo, subiendo Y siguiendo subiendo videos, videos y videos Y más videos, y de hecho Recuerden, luego lo que hace el API GL5 Y el API GL4 es atorar La transmisión, de repente no quieren entrar bien Las velocidades, pero también luego tienes Bien dañado el varillaje y las gomas Este ya compré el varillaje y las gomas En lo que es la ¿Cómo la conocen Peluso? ¿Como el hueso? O oh, si no, como la maroma La maroma, pero no, ahí está Vamos a exprimir bien la botella que salga, que salga, que salga bien. <laughs> Así como si fuera el de Bacardi. 40 y 20. Ah, ya tengo 42, necesito una de 20. Ay, van a decir peluso, pero centímetros. <laughs> no sean así, niños traviesos. No sean así. Estoy leyendo los comentarios que me mandan. Gracias por mandarme los comentarios. Ese Ricardo ni, ni. ni. Ya ni nos comenta mucho. Nomás pide saludos y saludos y saludos. Ricardo López, que se llamaba antes Eduardo. Ay, yo no sé por qué se cambian el nombre. Me voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Ay, Carmela, qué veo Peluso TV. Sí. Si sus, si sus esposas no dejan ver a Peluso TV, veanlo escondidas. Pero bueno, ahí está, ya está la transmisión. Ya echamos relajos yo lo dejo como cada video. Y vamos a ponerle el taponcito que 17... Aquí está, aquí está, aquí está. 17 con un dado, ahí está el dado. Y después sigue este taponcito... Y ya, y ya acabamos de cambiarle El aceite de la transmisión Al Chevy, Chevy C3 estándar Que es C2 peluso ah, Yo lo considero C3 si no me estás molestando Y este 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 lo, lo ocupan todos Los de General Motors con transmisión estándar Oye pero eso Opel este Lo ocupa este, este lo ocupa este Pero eso Opel que no Que lo ocupa también Ya está por eso le compramos el original Y llegamos a los 8 minutos pero como cada video Decimos hasta la vista bebé Adiós Peace!